Buenos días a todos. Recuerden activar el audio, los que están en Zoom. Damos. cuando vos me digas, Gonzalo. Adelante, adelante, Juan. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, mi nombre es Juan Simankiewicz. Eh, hoy, en esta actividad que está organizada por el Ministerio de Educación de la Nación a través del INET la Dirección de General de Cultura, Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura Distrital eh, de José Cepaz, la Municipalidad de José C. Paz, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Este año eh, se creó en la Municipalidad de José C. Paz la, la, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y a su vez también por primera vez la Dirección de Innovación Tecnológica. El intendente Mario Ishii impulsa la innovación tecnológica y, y, y su visión desde que asumió el cargo es reafirmar su, su compromiso con la, con la educación al destacar que es el único camino para que los jóvenes tengan un futuro mejor. Enmarcada en esa premisa, anunció la, la creación, la construcción de la Facultad de Ciencia de Robótica y Tecno Tecnología que convertirá a José C. Paz y su facultad. En un icono frente al desafío que implican las nuevas tecnologías. Para eh, dar este, inicio, eh, la presentación de Gonzalo Zavala, sí, licenciado sí. en ciencias de la comunicación e investigador especializado en robótica de la, del Instituto Nacional del INET. ¿no? Este, y además este, tenemos para que nos dé la bienvenida al este, profesor Mario Martínez, que es secretario. De eh, Educación, Ciencia y Tecnología del municipio de José C. Paz. Mario, por favor. Buenos días a todos, Juan, y todos los presentes que, están, que estamos hoy en este webinar. En primer lugar, quiero enviar un saludo al intendente municipal, Mario Ishi. Y este año, como decías vos, es un año especial para el municipio de José C. Paz una por la creación de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, y la otra por ser nombrados también miembros de la Red de Aprendizaje por la UNESCO, de Ciudad del Aprendizaje. Es muy importante para nosotros compartir y participar en estas webinars, y teniendo, digamos, a alguien tan importante de LINET como Gonzalo Zavala, que también le, le dirijo la invitación para que venga al distrito que una vez que terminemos la facultad de medicina que pronto se va a inaugurar, el intendente municipal de José de Paz pronto va a ser la facultad de ciencia y tecnología. Por eso quiero dar digamos un ejemplo esta iniciativa a esta webinar que es muy importante para todos nosotros y decirle, digamos, que tengan buenas jornadas. Eh, muchas gracias a todos y bueno, por esta participación y especialmente vuelvo a reiterar un saludo grande del intendente municipal Mario Echi. Bueno, a continuación les voy a pedir la palabra a Guillermo César de la Municipalidad de Malvinas, Argentina. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Guillermo Raúl César. Como bien dijo Juan, yo soy director de capacitación laboral y pasantías del municipio de Malvinas. Quería aprovechar esta ocasión para, bueno, este, hacerme eco del saludo del señor intendente Leonardini y del subsecretario de Educación, Daniel Morar, quienes este, están muy contentos de que estemos participando de este webinar. Y bueno, nada, decirles que es un gusto participar eh, en esta ocasión de este Zoom. Y queremos que Malvinas, en conjunto con José Cepaz, que es algo que venimos hablando con Juan hace un tiempo, eh, sea una de las sedes más importantes que tenga esta, este proyecto, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, simplemente agradecerles eh, y, bueno, vamos a seguramente eh, en el transcurso de estos meses tratar de, de hacer una reunión importante en Malvinas, junto con Juan y todos ustedes, para, eh, como ya les dije, eh, tratar de que Malvinas eh, se fortalezca con esto en conjunto con José C. Paz. Muchas gracias a todos. Este, bueno, vamos a seguir participando de la reunión. Bueno, Muchas gracias, Guillermo. Ahora voy a pedir al inspector eh, jefe distrital, eh, Adrián Martínez, por favor, que nos dé su testimonio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, Gonzalo, bienvenido a José Cepas, más allá de, de este marco de virtualidad. Eh, que bueno, que nos impone el momento, eh, sentimos que, que tu presencia, tu acompañamiento a José Cepaz es sumamente importante. Te cuento que, bueno, dijo Juan, este es un trabajo más comunado de lo que es el municipio, desde lo que es la Secretaría de, de Educación, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con la jefatura distrital, en lo que es el distrito estamos trabajando. Eh, manera mancomunada para, para lograr que, que gente como, como vos, con tus conocimientos, eh, puedan generarles eh, aportes a, a las instituciones educativas y a través de los, de los y las docentes, de los equipos de conducción. Por eso es que el día de hoy nos van a acompañar los inspectores, a nivel primario, del nivel secundario, el inspector de educación técnica, bueno, eh, Guillermo que se presentó de, del municipio de Malvinas. Eh, eh, gente de formación profesional, gente del Instituto de, de Formación Docente de, de aquí de José C. Paz, Y bueno, más o menos este es el público, eh, deseoso de, de escucharte, de, de, de poder empezar a generar un vínculo contigo y, bien dijo, esperar que cuando todo esto pase podamos contar con tu presencialidad y que puedas recorrer nuestras escuelas, conozcas a nuestros profesores, nuestros docentes y a nuestros chicos por sobre todas las cosas, poner en marcha que es el objetivo nuestro de, de todas estas herramientas tecnológicas en las instituciones, sí. y que en algunos casos estamos necesitando abordarla de, de, de mejor manera, ¿no? y Juan en esto está muy, muy enfocado y nos, nos está marcando de alguna manera un camino que, que es el camino que ha propuesto también... El señor Intendente con, con esta pronta creación de la, la Facultad de Robótica. Así que nuevamente, Gonzalo, mi, mi saludo, mi agradecimiento en nombre de, del Distrito de José Cepaz. Muchísimas gracias, Adrián. Eh, Gonzalo, quiero comentarte que están participando de distintas provincias, porque nosotros formamos una red eh, al inicio eh, de la pandemia, donde generamos webinar y a partir de ahí tenemos eh, de distintas provincias. Yo acabo de ver este, también a, a, a Río Grande, a las docentes que han trabajado desde la matemática a la robótica. Eh, también estoy viendo al profesor este, Damián Fretes eh, de, de Río Gallegos, que ha sido un compañero de estudio de la, de la secundaria. Así que este, esta actividad, y como todas las que vamos a ir desarrollando de José C. Paz, no van a ser solo exclusividad de José C. Paz, sino que vamos a ir ampliando al resto del país. Y le dejo la palabra al inspector de, de técnicas, Walter Clavero. Gracias, Juan. Buenos días a todos y a todas. Eh, me sumo a las palabras de las autoridades y bueno, y también me sumo a, al saludo que decís vos y estamos transmitiendo por el canal de, de YouTube también y hay saludos desde Villaguay, Neuquén, Treleu, Mendoza, El Calafate y muchos más. Eh, les comento que pueden hacer sus preguntas tanto en el chat de, de YouTube como en el chat de Zoom y el orador en el momento final de la, de la charla las va a poder responder. Les pido por favor a todos que mantengan eh, silenciados los micrófonos y bueno, damos ya la, el inicio. Bueno, muchísimas gracias Juan por la invitación, Walter por toda la ayuda del día de hoy. Adrián, Mario, Guillermo, por sus palabras. Eh, para mí es un gusto y les tengo que contar, no le había contado a Juan, yo hace seis o siete años fui a, a la universidad cuando recién se abría a dar unas charlas a chicos eh, de colegios secundarios. La verdad que fue para mí un, un enorme gusto eh, poder dar ahí un poco compartir la pasión que uno tiene de hace muchos años vinculado a lo que es eh, robótica y educación. Eh, Voy a contar un poco cómo surgió esto que vamos a presentar el día de hoy. Eh, cuando comienza el tema de la pandemia, me convoca Diego Bolombeck para eh, colaborar con el INET, principalmente porque el tema de la virtualidad, eh, de alguna manera, ha complicado eh, uno de los espacios curriculares más importantes de, de, de las escuelas técnicas, que son los laboratorios. ¿no? Entonces, eh, es es fue y es un gran desafío pensar cómo hacemos para que los chicos desde esta educación a distancia puedan trabajar con un conjunto de materiales que sean lo más similares o que pedagógicamente de alguna forma cumplan funciones similares, aunque no iguales, seguramente a lo que son los laboratorios presenciales, los laboratorios tradicionales de las escuelas técnicas. Y y todo esto de la pandemia nos ha enseñado y nos sigue enseñando un montón de cosas. ¿no? Yo, fui, yo trabajo en robótica educativa desde hace aproximadamente 25 años. ¿sí? Eso también marca un poco el por qué el color blanco en la barba. Eh, y siempre fui un férreo opositor al uso de simuladores en los laboratorios. No, no, no solamente en robótica, sino física, química, etc. ¿no? Me parecía que los simuladores, y sigo pensándolo, eh, de ninguna manera pueden reemplazar a lo que son los mundos físicos. Tenía una vieja profesora de química que decía que la única forma de aprender, aprender química era intoxicándose. No sé si hay que llegar a tanto, pero eh, sí seguro que hacer robótica sin tener o sin manipular los objetos físicos es una, un desafío completamente distinto. Y de eso vamos a hablar. Así que eh, yo formé parte del Consejo Asesor de Conectar Igualdad. En su momento se planteó la posibilidad de, eh, de poner simuladores dentro de las netbooks de Conectar Igualdad, a lo cual, en eh, parte, me negué absolutamente. Me parecía que eh, los laboratorios físicos debían existir y tener presencialidad en todas las aulas. Está claro que lo físico es más difícil de mantener, es más caro, etc. Bueno, ahora voy a hacer una presentación de qué fue lo que ocurrió en estos años y, y cómo de alguna manera, por un lado, eh, la necesidad de herramientas de simulación se hizo algo eh, imprescindible, pero por otro lado, y es algo que recién Walter de alguna manera cuando leyó los saludos, eh, eh, creo que marcó esto, estamos haciendo muchas cosas desde la distancia que permite que mucha gente de la Argentina, y en general de todo el mundo, que habitualmente no puede acceder a estas cosas, porque hemos sido muy egoístas desde Buenos Aires y otros centros urbanos con respecto a esto, ahora pueden acceder. Por lo tanto, eh, entiendo yo que a pesar de que en algún momento, y seguramente en algún momento vamos a volver a cierta normalidad, estos espacios que se han creado de virtualidad no tendrían que desaparecer, de ninguna manera, porque han sido... Y no sé, por ejemplo, yo tengo un grupo maker, de chicos Maker en el Centro Cultural de la Ciencia, que siempre fue algo presencial y solamente venían chicos de, de Capital Federal, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires. Y a partir de que lo lanzamos en forma virtual, hay chicos de todo el país que de otra manera no podrían acceder o tener contacto con chicos de todo el país y con ciertas tecnologías que eh, habitualmente están en los grandes centros urbanos. Por lo tanto, también ha sido un aprendizaje para nosotros esto. Y no podemos volver atrás dentro de esto. Así que yo voy a lanzar una presentación ahora. Eh, les pido si pueden detener las cámaras. Así en la presentación aparecen solamente la presentación, justamente. Lo que sí le pido Walter, una confirmación de que se está viendo la presentación ahora. Perfecto. Man, se está cinco, viendo muy, bien. Muchas gracias. ¿no? La robótica educativa ¿no? en los tiempos del COVID. Eh, algunos textos que habíamos publicado en papers en su momento, <laughs> que habíamos escrito nosotros, por ejemplo, en los últimos 15 años, la educación tecnológica se ha basado esencialmente en la tecnología digital, dejando de lado el uso de material concreto. Aún contando con excelentes simuladores, el trabajo con material concreto permite el desarrollo de estructuras cognitivas que lo digital no ofrece. O sea, ya en el 2010 escribíamos cosas contrarias al uso de simuladores, ¿no? y en 1991 dijo, nos encontramos con un grave panorama de que ciertas estructuras cognitivas no son desarrolladas por la ausencia de material concreto en el juego y en la educación. También, de alguna manera, tangencialmente, una posición al uso de lo digital para volver a la tecnología con material concreto en las escuelas. Fíjense ya en 1991. ¿no? Y de este año, 2020, otro artículo que dice, un número de participantes cita una inadecu inadecuada representación de la realidad física. La simulación puede producir comportamientos no realistas. O sea, una crítica a la simulación, en este caso en particular a la simulación de los mundos físicos. Pero, a pesar de todos estos papers, de nuestra oposición, un día llegó el COVID y nos pateó el tablero completamente. ¿Cómo viene el panorama con respecto al retorno de, en las aulas? Fíjense, acá puse cuatro artículos de diferentes eh, periódicos de... Del mundo, y es un problema muy complicado el retorno a las aulas, por un montón de cosas que ya hemos charlado, eh, y que seguramente han, han visto en los medios de comunicación, y que no hay todavía una, una prueba precisa para decir, bueno, de esta manera se puede volver, desde ya que la vuelta es parcial, eh, no todos los chicos juntos, en ciertos espacios eh, con ciertas características de distanciamiento. Imagínense que dentro de ese mundo, la parte de la robótica en lo presencial está aún más complicada, porque en la robótica se trabaja en equipo, se comparten materiales, hay competencias en lugares cerrados. Eh, es decir, si en algún momento vamos volviendo, o sea, hasta que no aparezca la vacuna, volver a la normalidad y tomen robótica y planteenlo más ampliamente. A cualquier laboratorio donde los chicos trabajen con material físico, herramientas, instrumentos eh, diferentes tipos de objetos que tengan que compartir y en un lugar cerrado etcétera seguramente en la vuelta a la escuela estos talleres estos laboratorios están al final de, de, de la posibilidad de volver por lo, cual, por lo tanto eh, el único camino que nosotros tenemos para poder volver o poder seguir trabajando con conceptos que son clásicos de taller del laboratorio es utilizando la simulación. Y es eso es lo que estamos trabajando, desde el mes de marzo. Y desde ya, ahora, para el 2021, planteando eh, eh, un conjunto de recursos. Se desarrollaron secuencias didácticas, se utilizó mucho material de la web. Eh, y en particular, hoy voy a mostrar cuestiones de robótica puntualmente. Eh, pero bueno, pensando de qué manera podemos, entre comillas, no voy a decir reemplazar, eh, acercar el mundo digital a. Un mundo lo más similar posible al mundo real. ¿Qué desventajas tiene la simulación? La realidad tiene variables infinitas y esas variables son continuas. Las computadoras son finitas, no existe el infinito en la computadora, a pesar de que tenga una gran cantidad de combinaciones posibles de estados, el mundo real eh, tiene infinita combinación de estados. Y las computadoras son discretas. Para acercarme al mundo real en una computadora, yo tengo que tener un alto poder de cómputo. Para poder simular lo más fielmente posible el mundo real, tengo que tener un alto valor de cómputo. Y eso en general no se tiene dentro de las, de las casas. El trabajo en equipo, y más aún a la distancia, es sumamente complejo. Eh, las pantallas, a mi entender, no invitan a trabajar en equipo. Aún con las mejores herramientas, que podríamos dar a una charla con respecto a herramientas que se pueden utilizar para hacer trabajo en equipo, no hay nada como lo presencial para trabajo en equipo. La construcción de un robot en espacios simulados es muy complejo, porque justamente es difícil simular todas las características que tiene el mundo real. Y lo imponderable dentro de los escenarios en los cuales se, los robots entran en juego, las, lo que nosotros llamamos arenas o escenarios de juego, eh, también es imposible simularlo. Como pongo ahí, no hay pelos en los pisos simulados y... Les puedo asegurar que cada vez que realizamos una competencia de robótica, una de las tareas que tienen los chicos constantemente es sin sacar los pelos que se enrollan en las ruedas o en los motores. ¿eh? ¿Qué ventajas tiene la simulación? Obviamente, el bajo costo. Por otro lado, la ubicuidad, esta posibilidad de poder ejecutarlo o utilizarlo desde cualquier parte del mundo. Y es más fácil encontrar los errores o buscar los errores en un mundo simulado que en el mundo real. Justamente porque el mundo real tiene infinitas variables, y esas variables tienen infinitos estados posibles. En el mundo simulado esto está bastante más eh, eh, acotado. ¿Mm? El tema es que la mayor ventaja que tiene hoy el, la simulación es que es el único mundo posible, así que no queda otra de que aceptar esto. ¿Mm? ¿Qué espacios de simulación hay? Yo voy a mostrar ahora espacios de simulación en, divididos en tres categorías. Se podría categorizar de diferentes maneras. Estamos pensando en espacios de simulación de robótica, puntualmente, pero yo voy a, a separarlos en tres grandes grupos. Por un lado, lo que nosotros llamamos carentes de contexto. que son estos espacios de simulación de carentes de contexto? Yo tengo, de alguna manera, más o menos realista el funcionamiento de la placa, el controlador, algunos componentes, pero este robot, o lo que yo construyo, no ejecuta su funcionamiento en un contexto con ciertas, no sé dentro de una caja donde hay pelotitas que hay que arrastrar, dentro de un mundo con escombros que el robot tiene que cruzar para llegar a rescatar a una persona. No existe ese contexto. Se ejecutan, simulan el funcionamiento, pero no tienen dónde funcionar de alguna manera. ¿no? Y voy a mostrar uno en particular. Yo de cada categoría voy a mostrar uno. En este caso, Tinkercad eh, es una plataforma desarrollada por AutoCAD. Es abierta, gratuita, es decir, que ustedes pueden trabajar en esta plataforma eh, con sus chicos, funciona eh, directamente sobre, sobre la web, simplemente hay que entrar en tinkercad.com crear la cuenta, y a partir de, de, de eso ustedes pueden trabajar. En cuestiones electrónicas, como los que están viendo, tienen la posibilidad de armar con una controladora Arduino 1. Arduino 1, por los que no, no lo conocen, es. La controladora por excelencia de robótica, el cerebro por excelencia de la robótica jovista eh, o educativa. Es una forma muy sencilla de entrar al mundo de la robótica, está sumamente difundido, es muy interesante todo el mundo de Arduino 1, Arduino en general, Arduino 1 en particular es esta placa, que es la más popular de todas. Y ustedes tienen la posibilidad acá de conectar en una protoboard diferentes tipos de componentes, poner baterías, motores, etc. Y cuando programar el comportamiento de la controladora y cuando yo inicio la simulación, esto. De alguna manera funciona, ¿sí? Fíjense que ahí, bueno, el motor no está andando, no sé si eh, tenía que modificar alguna cuestión, pero me está diciendo que está en 0RPM, eh, si tuviera un LED se prendería y se apagaría, es decir, yo puedo modificar y, y ver el funcionamiento de los componentes dentro de, del espacio de simulación. Y también tengo código, a ver si acá, bueno, justamente no estaba el código, por eso no, no funcionaba. Tengo la posibilidad de. Eh, Programar en bloques o contexto el comportamiento de eh, este Arduino para que a partir de sus puertos pueda comunicarse con sensores, activar motores, etc. Fíjense que el código que está acá, creo que si iniciamos la simulación, va a ser que en este costadito un LED se prende y se apague. ¿no? Tendríamos que programar el, el código para que funcione este puente H, pero acá están viendo la simulación como prende y apaga un pequeño LED que está en la placa. Entonces estos son lo que decíamos los mundos sin contexto. También tienen MakeCode eh, de Microsoft, también es gratuito, eh, tiene diferentes tipos de robots. Acá estoy mostrando un ejemplo que es Microbit, que es una placa bastante simpática y económica, parecida al Arduino pero más sencilla aún, eh, con una eh, interfaz de programación con bloques, como es lo clásico actualmente. Ambos son gratuitos, están buenísimos, hay un montón de cosas para aprender. Como les decía, lo que tienen es simulación del objeto en sí, pero no tienen un contexto donde se desarrolle su funcionamiento. Después tenemos los mundos 2D. ¿sí? Mundos donde tenemos robots funcionando, ¿tá? pero no tenemos una representación física del mundo. El, el robot se moverá para adelante, podrá doblar, podrá tener sensores que detecten cosas. Acá uno ve el BR de Xcode y parece que sí hay un mundo 3D, pero en realidad no, no hay ningún tipo de colisión ni nada que simule realmente este contexto de funcionamiento y todos los problemas físicos que tiene un robot cuando se encuentra cumpliendo sus funciones en el mundo real. ¿sí? Eh, yo voy a mostrar el ejemplo de RoboMind. También tanto RoboMind, OpenRoberta y BRBX Code son gratuitos. Eh, si mal no recuerdo, los tres se desarrollan en la, en la web. Creo que alguno de ellos, no sé si BRBX Code o RoboMind también pueden bajarse para ejecutarlo. ¿no? Eh, que se desarrolle en la web tiene una gran ventaja, que es que no exige que su máquina sea, eh, tenga alto poder de cómputo, pero bueno, tienen que tener conexión a Internet, ¿no? Una de Cal y una de Arena. Pero depende de las circunstancias o el, el ambiente en el que ustedes estén trabajando, si los chicos tienen algún tipo de conectividad, pero las computadoras no son muy potentes, está bueno que utilicen este tipo de, de, de herramientas sobre web, ¿no? Voy a mostrar una eh, que es RoboMine, fíjense. Eh, RoboMind tiene una academia con un conjunto de cursos. Creo que no está en castellano, esa es una dificultad. En sí, los lenguajes de programación, inclusive uno puede programar directamente con iconos. Me lanza diferentes misiones, en este caso me pide que, haga, que pinte una A, entonces simplemente tengo que bajar y pintar de negro. Fíjense que los comandos sí están en castellano, ¿no? el, el contexto. Eh, en esto se van a encontrar. En general, mucho spanglish, dando vuelta, parte en castellano, parte en inglés. Pero bueno, eh, utilizando las herramientas de traducción que tienen ahora los variadores, como Ultra eh, Translator, etc., eh, es todo bastante entendible y traduce cada vez mejor. ¿sí? Entonces, pongo pintar de negro, voy para adelante dos veces, giro a la derecha, voy para adelante, vuelvo a girar dos veces, me fijo a ver qué hace el robot. Y como les decía, yo acá tengo un cierto contexto, por lo tanto como tengo el contexto, tengo sensores para poder detectar que tengo adelante algo que me está obstruyendo. Eh, es, eh, tener un contexto e inclusive en algunas herramientas poder diseñar ese contexto nos permite a nosotros hacer di diferentes tipos de desafíos. Eh, la verdad que está, está bueno y es a los pibes, los entusiasma mucho más trabajar con ciertos desafíos en contexto. Bueno, acá no sé si por eh, porque lo había dejado abierto. No está ejecutando, pero simplemente lo que va a hacer el robot es empezar a moverse y mostrar, en este caso, cómo va pintando una A. No sé si esto es porque estoy utilizando mucho ancho de banda con la conferencia, o si en realidad es porque como ya lo tenía cargado, tendría que volver a cargar Listo, Vamos a poner a cargar mientras sigo con la siguiente diapositiva, y si no, después volvemos. Eh, bien, Open Roberta también está siendo muy, muy usado. Eh, en Salta han organizado un... Un campeonato nacional de Open Roberta, también tiene un lenguaje de programación tipo bloques, y este BRBX Code, como ven acá, también, eh, inclusive han hecho un campeonato con BRBX Code. Una particularidad, BRBX eh, es un robot que existe, este que están viendo acá físicamente, y uno podría programar con esto, y si tiene el robot real, lo que hace en el simulador, después podría bajarlo al robot eh, del mundo real. Muy bien, mundos 3D con física. Estos son más complicados, mucho más interesantes e integrales. Tenemos dos ejemplos. Venimos con el tiempo, como siempre, ¿eh? bastante cortos de tiempo, porque tengo para mostrarles algo que pueden utilizar ya mismo. Cover Z y Virtual Robotics Toolkit son los dos eh, que están en el mercado en estos momentos, que tal vez son más fieles con respecto a la física 3D, tienen una gran desventaja los dos es que eh, son pagos. En el caso de CoderZ, eh, en Virtual Robotics Toolkit hay que instalarlo, se instala en la máquina, no es online, CoderZ es online, o sea, con una web alcanza. En el caso de CoderZ tienen un concurso, ahora se los voy a mostrar rápidamente. acá eh, eh, Este concurso, que está organizando junto con la gente de Amazon, que les permita a ustedes eh, loguearse y entrar a trabajar con, con CoderZ, sin tener que pagar ningún abono, en un mundo que está eh, creado por, por Amazon y que simula los robots de Amazon, de, de, eh, los que están dentro de los almacenes. ¿no? Bueno, acá tenemos este chale, ahí volvió a cargar. A ver, lo muevo un poco para que se vea cómo funciona. Sí, fíjense, ahí está el robot moviéndose con la programación que yo había hecho. ¿está? Muy bien. Voy a cerrar, porque está, hay música de pajaritos, me está volviendo sordo. Así que les recomiendo entonces Coder Z, si quieren verlo, la parte gratuita es este concurso de Amazon, que también está muy bueno. Bien, y vamos a uno más, perdón, es Robot Benchmark. Eh, este es muy interesante porque el, una dificultad es que está todo en inglés, pero es un ambiente eh, gratuito en el cual la parte de programación y todo lo que ustedes hacen está dentro del de eh, la misma página web, se ejecuta en web. Eh, lo que tiene es un, par de misiones, o sea, tiene un conjunto de misiones para resolver, con diferentes tipos de robots, está muy, muy bueno. El problema es que las dos primeras misiones son relativamente sencillas y a partir de la misión 3 en adelante es casi nivel universitario. Por lo tanto, la curva de aprendizaje no es muy amable, que digamos, y tiene un lenguaje de programación en Python. Para poder programar. No tienen bloques, pero sí tienen Python para poder programar estos robots. Para que lo vean, si están trabajando en escuelas técnicas, si están trabajando con algún lenguaje de programación como Python, la verdad que está muy bueno y tiene visiones muy interesantes con cuestiones de inteligencia artificial, etc. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, los que carecen de contexto, no interactúan con el mundo, no tienen física. Si quiero verlo realmente para que sea entusiasmante, tengo que bajarlo a un dispositivo físico. ¿Sí? Lo que estábamos viendo con Tinker, yo puedo bajar ese código Arduino y ahí realmente veo eh, eh, el mundo lo más real posible. Los mundos 2D tampoco tienen física, los sensores son bastante limitados, son buenas herramientas para aprender programación. Pero probablemente haya algunas cosas de robótica, tal vez algunos aspectos de sensado, pero al no tener un mundo con física, hay un montón de, de, de cosas que se pierden dentro de, esta, de este ambiente. Y los mundos 3D son habitualmente caros, son relativamente complejos, si no se ejecutan en web necesitan de mucho poder de cómputo y ninguno de los que vimos tienen presencia de robots simultáneos, es decir, que eh, puedan colisionar entre sí los robots. Y lo que voy a presentar ahora es un desarrollo que hicimos dentro de la Universidad Abierta Interamericana, abierto, libre, gratuito, es decir, que ustedes se pueden bajar este código, realizar las simulaciones, realizar competencias, aprender a programar y, y a, a desafiar a los robots dentro de estos mundos 3D. Eh, y la competencia, la RoboLiga, es eh, una competencia que se realiza desde el año 2000 de robótica, son las Olimpíadas Argentinas de Robótica y, y la Feria de Proyectos de Robótica y Control Automatizado, que este año cumplía los 20 años. Obviamente una competencia absolutamente presencial con 1500 chicos participando de escuelas primarias y secundarias de todo el país y esto de la pandemia nos ha pateado el tablero como dije al principio, por lo tanto, todo este año estuvimos trabajando intensamente para poder desarrollar un simulador que simule lo más fielmente posible las cosas que hacemos dentro de la robolía, de la parte de Olimpíadas de la robolía. La robolía en particular, además de tener una competencia nacional, eh, es una competencia que sirve para clasificar a una competencia internacional que es la RoboCap. Una de sus pruebas, las Olimpiadas tenían tres pruebas, ahora voy a mostrar dos de ellas. Una de sus pruebas eh, permite clasificar para la competencia internacional, que es la que voy a mostrar al final. ¿sí? Voy a arrancar, aunque acá lo tengo distinto, esta es la de rescate y se la voy a dejar para el final. Voy a arrancar con el desarrollo que hicimos acá localmente en la universidad, que es la prueba de sumo. Sumo es una competencia recontra, hiperclásica de, de robótica. Los pibes les encanta, tiene todo el desafío del armado. Es una prueba simple para comenzar con robótica. Los, los sensores no son muy complejos. Alcanza con algún sensor de color de piso y algún sensor de distancia, tal vez alguno de tacto. Pero no es una prueba compleja ni de armar el robot ni de programar. Nosotros desarrollamos un simulador que ahora voy a mostrar. De vuelta, que ustedes se pueden bajar, no solamente se lo pueden bajar para usarlo, sino que si hay alguien que se entusiasma con el desarrollo de otras condiciones, también se puede bajar los códigos fuentes para realizar el, el, el simulador de sumo que más eh, le guste. ¿no? Así que voy a mostrar, voy a dejar de hablar y mostrarles el simulador. Acá lo tienen. Ya les voy a pasar una página donde tienen cómo bajarse todo el, el programa, el ambiente de simulación, el mundo que creamos nosotros. Este Sumo está basado en un software que se llama Webots, una versión R2020A, revisión 1, que es de una empresa llamada Cyberbotics, que también es un software abierto, gratuito, libre, ¿m? que corre en Windows, en Mac, en Linux. Y nosotros lo que hicimos fue construir el mundo y todo un, un conjunto de herramientas para poder simular esta lucha de Sumo. En este caso, ambos competidores compiten con el mismo robot. Era bastante complejo crear una herramienta Veremos si más adelante lo vamos a hacer, pero crear una herramienta para que construyan su robot. No es sencillo armar un robot dentro de este ambiente, pero sí van a poder programar el comportamiento de los robots. Y Fíjense, yo voy a cargar ya dos controladores. El controlador es el programa que maneja el robot. Voy a cargar Agustín contra GZ primero. Voy a darle play aquí y así comienza la lucha de Sumo. Obviamente, como toda lucha de suma, el objetivo es sacar al contendiente de este tablero, esta zona de combate, que en sumo se llama Dojo, ¿sí? y acá tenemos a los robots tratando de encontrarse, ¿sí? fíjense que ahí se está acercando porque con el sensor de distancia lo detectó. Algo interesante, o sea, ¿qué desafíos tuvimos? Primero el tema de colisionado, ¿no? los robots tenían que poder tocarse, fíjense que ahí tenemos comportamiento de colisión, eh, no tiene que hacer cosas raras, tratamos de que no sean robots muy redonditos, sino que tuvieran una física parecida a los robots que hacen los chicos. Y acá el objetivo es tirarlo fuera de, 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 del, del dojo. Fíjense que están tratando de arrastrarse uno a otro. Esto está todo programado por chicos ¿eh? Eh, y simula muy bien el mundo, las peleas reales del mundo eh, que teníamos nosotros en la, en la robótica. El juez es automático, eh, mide si sale de, del dojo, si en algún momento se traban, reinicia la pelea. Si algún robot se queda parado durante 20 segundos, eh, lo desclasifica que todo el sistema, o sea, simplemente ustedes tienen que bajarse esto, bajarse el mundo, ya voy a pasar las páginas para que vean cómo hacerlo, eh, aprender a programar y lanzar sus luchas de sumo, que son sumamente divertidas. Un desafío es, ¿cómo hacemos para que las luchas no sean siempre iguales dentro de un mundo simulado? Bueno, hicimos un trabajo, por un lado, de aleatoriedad en los sensores, hay cierto ruido, como en el mundo real, en los sensores. O sea, no dan siempre el mismo valor, tienen perturbaciones como los sensores del mundo real, eso le da aleatoriedad y, aparte, ya de por sí el mismo mundo genera ciertos comportamientos aleatorios en el rozamiento, etcétera, que lo hace sumamente eh, sin, similar al mundo real. Es una simulación muy, muy bien hecha, trabajamos muchísimo por el tema de colisión, de que se comportaran correctamente los robots cuando se enganchan, etcétera. Y la verdad que estamos muy orgullosos de este simulador que ustedes pueden empezar a usar ya y desde ya están invitados a participar en la Roboliga. ¿sí? La Roboliga es una competencia que se va. Eh, ahora les paso el link, pero que se organiza ahora para, en el mes de diciembre y tienen la posibilidad de inscribirse hasta mediados de noviembre. Ahí tienen. Bueno, en, en, después les paso las instrucciones de, de todo lo que es la Roboliga, que tiene esta competencia de sumo y lo que estaba mostrando antes, esta otra competencia de rescate. ¿Sí? Con respecto a la programación de Sumo, usted, los chicos pueden programar, si son, tienen ciertos conocimientos de programación, programan en Python, ya tienen creado un objeto robot, y simplemente ese objeto robot le tienen que mandar indicaciones, como por ejemplo, decime cuál es eh, el valor de tu sensor de distancia izquierdo o derecho, eh, anda para la izquierda, espera tanto tiempo, eh, definí las velocidades de las ruedas, ya tienen un, un, un conjunto de lo que se métodos en el lenguaje para poder programar el comportamiento de Robot. Y muchos ejemplos que se pueden bajar de la página de la robolina Si esto les da temor porque tienen que aprender Python, también desarrollamos, junto con el equipo de investigación de, de la UI, un ambiente de programación por bloques. Es decir, lo que ustedes ven acá, ¿sí? en código Python, lo pueden construir utilizando bloques como la forma tradicional. Fíjense, acá estoy pidiendo que ponga el motor izquierdo en 50, derecho en 50, se fija si el color del piso le da cercano a blanco, entonces lo que hace es retroceder, pone los motores para atrás, eh, una forma muy sencilla de, de, de programar el comportamiento del robot y simplemente genera un código que después ustedes lo cargan desde el simulador, desde estos controladores que habíamos mostrado antes. ¿está? Y ya tienen el robot funcionando. Es decir, ustedes el robot lo pueden programar en Python o lo pueden programar en Blockly, este, este ambiente que hemos desarrollado para que los chicos puedan programar sin tener que aprender sintaxis de Python en particular. Esto con respecto a lo que es eh, sumo, con respecto a lo que es, les comentaba la otra prueba, rescate, también tienen en la página que les voy a mostrar ahora. Toda la información, aquí el objetivo es programar este robot para que recorra el laberinto sin caerse en los pozos y detectando estos carteles que simulan ser víctimas o estos puntos rojos que simulan ser víctimas termales, que yo no las veo, pero que las puedo detectar eh, por calor. Es decir, lo que está uno simulando acá es una zona de desastre donde puede entrar un robot que va a ver víctimas y las ve representadas acá con estos carteles y con una letra. O va a detectar víctimas que no ve, pero las detecta por temperatura, porque están detrás de una pared, etc. Entonces, el robot tiene que recorrer esto, ir detectando las víctimas, enviar mensajes diciéndole: Encontré una víctima de tipo H, S, son diferentes estados de las víctimas, o Encontré una víctima termal, y recorrer esto en el menor tiempo posible. ¿Ah? Acá es bastante más complejo el problema, porque tienen que aprender a recorrer un laberinto, porque para poder detectar las víctimas tienen que hacer procesamiento de imágenes. Los robots tienen una cámara, como esta que ven acá, pues tienen que detectar que hay una etiqueta blanca, detectar que adentro hay una H. Es decir, la programación, que la pueden hacer en Python, en C, en MATLAB, es bastante más compleja, es muy rico, pero no les diría que es la primera prueba para entrar. Sumo ¿no? es mucho más sencillo para, para poder eh, trabajar temas de robótica y programación en el, los simuladores. Lo que sí les puedo asegurar es que tanto esto, como el de Sumo, son dos mundos simulados con física, eh, colisiones, lo más parecido al mundo real posible. ¿sá? Toda esta información, bueno, acá tenemos el centro de programación, acá tienen los links para la Roboliga, si quieren capturar la pantalla, ¿sí? tienen, bueno, esto te queda grabado en YouTube, así que también lo pueden tomar de ahí, esta es la página de Facebook de la Roboliga, esta es la página eh, de GitHub, donde tienen todos los códigos. ¿Hay algún problema técnico? Eh, ¿Te perdimos? Los, bajarse, los manuales de la roliga, procesos de instalación, las actualizaciones. César está teniendo algún problema técnico con la computadora, ya se va a, a vincular y vamos a continuar con la webinar. Mientras tanto, eh, voy a ir eh, dejando el, el mensaje y el saludo de la gente que nos está siguiendo por YouTube del de Calafate, Villaguay. Reconquista, Neuquén, Treleu, Mendoza, Corrientes, Junín en Buenos Aires, Posada, Jujuy, Tierra del Fuego, Chaco y Villa Carlos Paz. Y los invito a si tienen alguna pregunta para hacer, eh, realizarla tanto en el chat del Zoom como en el chat de YouTube y ahora al final de la charla eh, Gonzalo la va a poder contestar. Eh, he visto que... Algunas preguntas que decían, por ejemplo, qué lenguaje de programación usa. Bueno, ya lo fue contestando mientras estuvo dando la, la charla. Principalmente el lenguaje C, Python, eh, un poquito de MATLAB. Pero también se puede programar esto en bloques y eso es lo interesante: que ya ahí es transparente el lenguaje que, que me traduce el bloque. Entonces, para, los, para todos los directivos y todos los profes que están, que veo en el chat, de las escuelas de José Sepas, eh, podemos utilizar bloque y nos, nos olvidamos un poco ahí del lenguaje en particular. ¿Estás de nuevo, Gonzalo? Estoy de nuevo, ¿no? Estas cosas, como dice tu Sam. Yo me olvidé de decir esa frase al comienzo de. de... Del evento, puede fallar. Puede fallar. <laughs> Así que, bueno, no sé si están viendo la pantalla. Walter, confirmame que están viendo sí, los links. Sí, Gonzalo, yo estuve saludando, va, dejando ¿Sí el saludo de, de. Sí, perfecto. Estuve contestando algunas preguntas, igual después te las vuelvo a hacer al bueno, final. Así que en realidad, eh, en realidad, justo estaba terminando. Voy a dejar de compartir ya. Eh, me tuve que conectar, se cayó internet acá en. Donde estoy, me tuve que conectar al celular ahora, estoy con datos, así que no sé si la calidad cómo estará. Vos, Walter, ¿me estás escuchando bien? Perfecto, perfecto, Gonzalo. Bueno, así que eh, dejamos espacio para preguntas. Eh, espero, si no, después vuelvo a poner la placa con, las, con los links para que ustedes lo tengan y puedan bajarse todo el, el software de la, de la Roboliga y estos simuladores. Bueno, y todo esto va a quedar en YouTube. Así que también puedes verlo desde ahí. Walter, si quieres comenzamos con las preguntas, que nos quedan 15 minutos. Sí, Gonzalo. Eh, te voy leyendo algunas preguntas. También eh, nos saludan de Santiago del Estero. Eh, las preguntas son: ¿Qué lenguajes de programación se utilizan? Algo que ya estuviste contestando, pero bueno, no sé si quieres agregar algo. Bueno, en realidad eso va a depender del simulador. Por ejemplo, los simuladores 2D. En general, tiene un lenguaje de bloques o algún lenguaje ad hoc. Eh, Robomind, por ejemplo, también pueden programarlo en Python. En estos momentos, eh, para los más viejitos, voy a decir una frase que les va a recordar sus viejos tiempos: el Python hoy es el basic de hace 30 años atrás. ¿sí? <laughs> es un lenguaje eh, amable, simple de utilizar, tiene un montón de librerías que están realmente muy piolas, están buenas las interfaces de programación. Eh, la verdad que está bueno una forma de introducir a los chicos en programación en Python, ¿no? Eh, así que, eh, después va a depender del simulador, hay simuladores que tienen ambientes en general, todos los educativos tienen ambiente de bloques, en particular huevos y los simuladores que les mostré, como los, la, la RoboLiga, el, el de Sumo y el de Rescate, se pueden programar en Python, en el caso de Sumo, o en el caso de Rescate, en Python, en C++ o en MathLab, creo que son esos tres los únicos lenguajes. Bien, después nos preguntan si estos programas se pueden usar en las netbooks, en las netbooks que están en las escuelas. Mirá, eh, el tema de Webots no sé, la verdad que no probé en las netbooks. Eh, yo creo que probablemente sí, porque yo lo he utilizado en computadoras viejas y ha funcionado relativamente bien. Pesa un poco el Webots, el simulador sobre el cual uno monta el ambiente. Estamos hace, trabajando en la universidad, pero va a ser un trabajo de tres años una tesis de doctorado para hacer un simulador basado en Webots pero que funcione online. Como les comenté al principio, todo lo que es online está buenísimo porque todo el poder de cómputo no lo tiene que tener la computadora, lo tiene el servidor que está en la nube. Entonces, si vos montás un, un simulador en la nube como Robot Benchmark, por ejemplo, eh, vos con cualquier computadora que puedas acceder y que medianamente puedas navegar, vas a poder utilizarlo. La desventaja es que vas a usar ancho de banda. Si lo tenés local, no te hace falta Pero huevos habría que probarlo Yo creo que tiene que funcionar Porque no tiene una gran exigencia física Y después, bueno, tiene también una serie de opciones Para desactivar Para que se vea más feo Con menos resolución, menos sombritas Los pibes saben de esto Pregúntenle a los pibes si la tienen recontra clara Con respecto a, a No tener sombras, no tener shading No tener anti-aliasing Y una serie de configuraciones Para que funcione lo más rápido posible ellos, con todos estos mundos 3D con los que juegan, eh, lo tienen recontra, claro. Bien, Gonzalo. Nos preguntan también si podemos acceder a la presentación para descargarla. Eh, bueno, se las mando después a Juan. Juan eh, y, y pido a Lineta a ver si la pueden publicar, pero sí, después se, se las paso. ¿tá? Lo mismo el video, va a quedar en YouTube, eh, en el link. Ahora si quieren les paso el link. Eh, a ver si lo puedo pasar en el chat copiar el enlace, creo que es este, para los que están en Zoom les pongo el enlace acá, ¿Está? en ese mismo lugar va a quedar toda la presentación grabada, inclusive el blooper de que me desconecté. Quizás eh, ponerlo ahí en la, en, los, en la descripción del video de YouTube y poner el, el link para descargar la, la presentación. Eh, nos pregunta también Romina. Eh, para comenzar a trabajar con robótica con niños de 4 a 5 años, ¿qué nos recomendás? Eh, je, 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 yo tengo una postura, porque la robótica se ha puesto de, un poco de moda, ¿no? Y tengo alguna charla por ahí dando vueltas que dice, si la robótica no son espejitos de colores, eh, y a veces para chicos de 4 o 5 años, en realidad, eh, creo que con chicos de 4 o 5 años lo voy que a que trabajar son, de, dentro de la robótica no son aspectos mecánicos. No les voy a mentir, hay un montón de cosas de robótica para chicos de 4 o 5 años. A mí en particular, y esto es una opinión absolutamente mía y polémica, me hace un poco de ruido. ¿tá? Prefiero que, o si me preguntan a mí, decir, si tuviéramos un jardín de infantes, yo trabajaría con algunas cuestiones mecánicas, de constructivas, digamos, que tienen que ver. O sea, la robótica tiene tres grandes patitas, la mecánica, la electrónica y la programación. Entonces, yo eh, trabajaría dentro de mundos el aspecto de la construcción. Porque lo que es programación, a pesar de que en estos momentos está de moda y hay un montón de, y de gente que sabe mucho, que alienta el uso de la programación en chicos chicos, a mi entender hace falta un desarrollo del pensamiento lógico formal que los chicos de 4 o 5 años no tienen, que recién se alcanza para cosas muy básicas a partir de los 9 o 10 años. Entonces, ahí había una pregunta en un chat, eh, trabajar en primaria. En robótica en particular, que tenga aspectos de programación, yo arrancaría a partir de cuarto grado. ¿sí? Donde pueden llegar a comprender y con herramientas, por ejemplo, como RoboMind, donde el lenguaje de programación es muy sencillo y el mundo 2D es un mundo más eh, sencillo para poder trabajar. ¿sí? Efectivamente, eso es, la lógica es difícil que la entiendan. En un lenguaje como Robo, RoboMind, a partir de nueve años, de hecho que sea, por ejemplo, para Farm Infantes, hay algunos robots que les, dan, les ponen tarjetitas o les marcan con un botón sobre el robot, el Bowbot, por ejemplo, le marcan los pasos que tiene que hacer para moverse en un mapa. Eh, hay experiencias con respecto a eso. Yo tengo que confesarlo, disculpen, a mí me hace un poquito de ruido. Walter, si me permitís una pregunta. Gonzalo, eh, la gamificación en las aulas. Sí. Está eh, tan uf. de moda y... <laughs> Sí, hay muchas cosas que se ponen de moda. Es decir, eh, me viene un poco de la robótica, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, primero, si no leyeron, hay un libro de Michel Serres que se llama Pulgarcitas, que se los recomiendo. Si no lo han leído, Pulgarcitas, Michel Serres, un filósofo francés, yo se los recomiendo, ¿no? Yo creo que con respecto a, a cómo aprender, y más en estos tiempos, nosotros tenemos que ver cómo aprenden los pibes. Los pibes aprenden mucho y de cosas muy complejas. Los juegos que juegan no son juegos sencillos de jugar. Implica, les pongo ese desafío, siéntense ustedes a jugar alguno de esos juegos, sentémonos a jugar alguno de esos juegos, y tienen muchas aristas complejas para comprender. Por lo tanto, están aprendiendo. Por ejemplo, también están en Minecraft, ahí comenta Alejandro, efectivamente, un montón de juegos de alta complejidad. Por lo tanto, me parece que como docentes nosotros tenemos que detenernos a ver cómo ellos aprenden. ¿Cuáles son los mecanismos que ellos tienen? Entre ellos, la gamificación es uno de ellos. Lo que nosotros no podemos potestar es qué queremos que aprendan. Y eso me parece que los adultos, porque así funciona la educación, somos los que tenemos que definir qué tienen que aprender. ¿tá? Pero me parece que tenemos que ver cómo ellos aprenden y qué mecanismos utilizan para aprender. La gamificación es uno de ellos. Eh, hay mucho también de humo, Juan, alrededor de la gamificación. No sé si hay alguna propuesta concreta e interesante de gamificación en las aulas. Yo hasta ahora no he visto ninguna que me haya entusiasmado demasiado. Pero es algo, y, y digamos, la robótica también me parece interesante por ese lado. El juego, sacar un poco el contexto tan duro de, que tenemos habitualmente en la educación. Por ejemplo, el miedo al error. Es algo que la robótica también a mí me interesa con respecto a eso. O sea, vos, en la robótica le estás pifiando todo el tiempo. Estás constantemente fallando o no llegando a la perfección. Y, y eso está buenísimo. Y en la escuela en general hemos condenado el error nosotros, ¿no? la nota, por ejemplo. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, sí me parece que la gamificación es un concepto interesante para pensar dentro de las escuelas o pensar actividades que tengan algún tipo de, de motivación a partir de la gamificación. Pero bueno, es algo que hay que desarrollar y que no es trivial desarrollarlo. ¿sí? Walter, te perdí, no te veo por la. Ahí está Walter. Ah, estoy, que estoy. ¿Alguna sí, pregunta más? Hay, hay un lindo debate en el chat de, de YouTube. Uy, me estoy, me eh, estoy perdiendo eso. Sí, eh, distintos lenguajes de programación preguntan si, ¿por qué Python? Eh, sobre el lenguaje de Arduino, eh, si se puede usar Java, ¿qué versión de Python recomendás? Bueno, uff, preguntas. Eh, con respecto al lenguaje, si a mí me preguntan cuál es el, el lenguaje, el ambiente de programación que más me gusta para educación. Voy a decir uno que seguramente ni conocen, que es Smalltalk. <laughs> por, acá, por acá, si hay alguien que lo conoce, eh, a mí me gusta mucho, este, porque es una forma distinta de pensar, ¿no? El paradigma de objetos. Pero bueno, eh, dentro de lo que tradicionalmente es su educación, eh, Java me parece que también en Webots se puede utilizar, me olvidé de nombrarlo. En Webots, en, en el Sumo no, pero en Rescate sí se puede programar en Java. Eh, me preguntaban, bueno, Python, me, me habías dicho. Ah, bueno, para Arduino. Arduino utiliza un lenguaje que está ahí entre un Java y un C, eh, eh, que es con lo que van a programar en Tinkercad. En general, eh, trabajar con bloques, a mí me asusta un poco el tema de, de los bloques. Ustedes van a entrar, por ejemplo, si entran en code.org, o yo les mostré un montón de cosas con bloques, e inclusive en el Sumo que desarrollamos en la universidad, lo hicimos con bloques. A mí me hace un poco de ruido, todo me hace ruido, que es chiquilloso. Que, que, pero hace un poco de ruido el tema de que todo esté hecho con bloques. ¿Qué soluciona bloques? Ustedes cuando programan tienen dos grandes problemas. Una es la cuestión, como en los lenguajes convencionales, como todo lenguaje. Una es la cuestión sintáctica, cómo escribo las cosas, la sintaxis de lo que escribo, y la otra cuestión semántica. ¿Qué estoy diciendo yo con eso? Los bloques lo que soluciona es la parte sintáctica. Yo utilizando bloques no me tengo que preocupar si pongo un punto y coma al final, cómo se escribe un comando, si va con velar, o B corta, dónde va mayúscula, etc. O sea, los bloques me solucionan la parte sintáctica y algunos aspectos mínimos semánticos de significado. Por ejemplo, solamente puedo poner en esta comparación cosas del mismo tipo. Entonces hago un igual entre cosas, de, entre números o entre palabras. ¿sí? Y, me, y me aseguran un poco eso. Con respecto a la semántica, no hay nada hasta ahora, por lo menos no hay ninguna inteligencia artificial en la cual yo le pueda decir, che, programame un robot para que haga esto y lo otro y defina el programa en sí. Y ese es un, el desafío otra vez más interesante de todos. Entonces, que programen todo con bloque, las programaciones en bloque son, es dentro de lo que son los paradigmas de programación, una programación procedural, eh, con algunos toques de eventos, por ejemplo en Scratch. Pero, eh, a mi entender, enseño... Digamos, define un paradigma demasiado duro y si todos los pibes la única forma que ven de programar es utilizando eh, bloques estamos haciendo un conjunto de monitos que programan así tipo <laughs> en serie eh, y eso me hace un poco de me, me da un poco de, de, de sensación extraña yo les recomiendo me voy de la robótica pero hay un lenguaje muy lindo muy lindo para aprender a programar lo voy a poner en el chat acá del zoom y los de YouTube si alguien se anima a copiarlo ahí también que se llama Sonic Pi también todo lo que estamos diciendo es libre gratuito ¿sí? Sonic Pi es un lenguaje de programación para hacer música el tipo que lo hizo es un genio es un genio Sam Aaron hay un montón de recitales en YouTube hechos con Sonic Pi y es un lenguaje de programación tal cual digamos completamente serio pero donde programan música y no música como hacíamos nosotros, unos beeps o unos ruiditos. Música en serio. Es decir, si los profesores de música quieren utilizarlo para enseñar música, está buenísimo porque tiene todos los conceptos de la música: acordes, eh, tiempos, eh, eh, bueno, loops, eh, sampleos, etc. Y hay recitales hechos en Sonic Pi. Y es un lenguaje donde no programan con bloques y tiene una lógica de programación distinta a la lógica procedural tradicional. Eh, pero bueno, esencialmente eso, digamos, para lenguaje, si quieren hacemos todo un, un webinar nuevo, porque es todo un tema, ¿no? Es la enseñanza de programación en, en la educación, digamos, ¿no? en, en primaria y secundaria. Walter, nos quedan tres minutos, no quiero pasarme del eh, tiempo. Eh, sí, preguntan: eh, ¿qué kit de robótica educativa recomendás? Eh, uf, es complicado. Los kits, o sea, un kit tiene que presentar estas tres variantes, ¿no? La parte. De mecánica, la parte electrónica y la parte de programación. Los kits más versátiles y que solucionan los tres problemas son kits que en general son bastante caros. Hay algunos muy conocidos a nivel internacional, como los kits de Lego, y hay algunos desarrollos nacionales como RoboDrup, Bisladrillos, Rasty, Educabot. Espero no estar. Perdónenme si me estoy olvidando de alguno, que son desarrollos nacionales que están buenos y en general todos están basados en Arduino, es esta placa que yo les comenté que está buena. Eh, si uno quiere lanzarse con Arduino directamente y utilizar la parte constructiva con material de descarte, etcétera, lo puede hacer, lo que pasa es que cuanto más raw, más llano es el ambiente en el que entramos, la parte eléctrica, etcétera, y no solucionada con un kit, más conocimientos hay que tener, más probabilidades de fallas hay, etcétera. O sea que kits hay muchísimos en estos momentos, y nacionales hay eh, muchos y muy interesantes. Así que, bueno, bienvenido a estos estos años un espacio de desarrollo bastante interesante de kits en Argentina. Pero, bueno. Walter, eh, si te parece, ya vamos finalizando. Para todos aquellos, me pareció interesantísimo este tema de, eh, de incluir a profesores de música, porque sí, la próxima sí. charla que tengamos va a ser muy interesante. Hablamos hoy de la película Avatar Matrix, esta, esta película de Matrix que, que este, eh, sugiere a los seres humanos ¿no? eh, 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 como, como realidades de avatares, ¿no? entre virtuales creadas, imágenes y semejanza. Cuando nuestros cuerpos reales han sido reducidos a energía. ¿no? Todos estos temas que están, vamos a ir tra tratando en las próximas webinars, la literatura con la tecnología, la matemática, con la robótica, eh, nos hace realmente tener este reto ¿no? de un trabajo en conjunto, no solamente desde, desde José Sepá, sino con una proye proyección nacional e internacional. La primera webinar que tuvimos. Eh, hablando de robótica, fue Máximo Cancino que, que fue, este, ganó este, y que va a competir el próximo año en Francia. Eh, por eso, desde José Sepas hacemos un llamado para abrir el diálogo ¿no? a todos estos temas y también a políticas de, de aprendizaje ¿no? entre, entre ciudades este, y que eh, podamos mejorar. ¿no? Eh, y, y fundamentalmente, estas conversaciones que estamos teniendo deben girar en torno a la educación inclusiva, a la equidad y la, y la calidad, porque. La, la educación no solo se limita a lo que se enseña en las aulas, ¿no? sino que se extiende a otros espacios de la vida cotidiana. Significa que las escuelas eh, es, un, es, una pieza, es una pieza en el proceso de, de aprendizaje. Eh, muy importante, pero es una pieza más porque el aprendizaje se da en, en la familia, en la comunidad, se da en los lugares de trabajo, se da en los espacios públicos y se da también con las nuevas tecnologías. Por eso, Gonzalo, te agradezco muchísimo. Vamos a programar y vamos a compartir con todos quienes hoy están en el Zoom y en Yahoo para ver qué otros temas son prioritarios para ellos y podamos ir trabajándolo en el transcurso de este año, que queda 70 días para finalizar el año y este, el próximo 2021. Te agradezco muchísimo, Gonzalo. Bueno, Juan, una cosa que quería comentar justamente es: Maximiliano Cancino participó de la Roboliga del año pasado en la competencia de rescate. Y por eso clasificó para la competencia internacional, que es la Robocap. O sea, la Roboliga, esta competencia que les mostré recién, es donde Maximiliano Cancino eh, eh, participó el año pasado y por eso clasificó para la Robocap. Eh, una cosa que quería comentar, bueno, ya había puesto por ahí el mail, eh, quedó en, en compartido, y, y también lo pusimos en el chat recién de Zoom. Eh, les invito a que busquen esta información sobre la Roboliga como para que puedan participar. También es todo abierto, gratuito, libre, no hay ningún tipo de costo. Eh, anímense, no es tan complicado, y bueno, eh, a pesar de los avatares y las dificultades que nos presentan eh, esto de, la, de esta virtualidad o la educación a distancia, eh, sé que en octubre, fines de octubre, uno ya ve la costa lejos y tiene que seguir nadando y está cansado, ha sido un año extenuante para todos los docentes, extenuante, porque Nada, de un día para el otro, en un fin de semana, nos tuvimos que reversionar completamente, y tal vez lo que estábamos con ciertas herramientas técnicas, eso teníamos más posibilidades, pero ha sido eh, sumamente estresante. Así que la tarea docente de este año ha sido eh, fenomenal, a pesar de que en algunos lados decían, bueno, los chicos no tuvieron clases. Yo creo que se irán teniendo de una manera u otra, y, y el trabajo docente ha sido eh, increíble para poder sostener esto a pesar de todas las dificultades. Así que mi homenaje a todos los docentes que han trabajado y bueno, seguimos haciendo todo lo posible y para el 2021 de poder desarrollar recursos didácticos para que esta educación a distancia sea eh, de la mejor calidad posible. Muchísimas gracias Juan y todo el equipo. Walter, eh, ha sido un enorme placer y bueno, cuenten conmigo, ya les puse el mail y espero que los haya entusiasmado con estos mundos. Nos divertimos mucho con esto. Y bueno, adelante con la mejor educación que podamos hacer para todos los pibes que, que realmente se lo merecen. Bueno, gracias. gracias Saludos a, a todos. Saludos. Muchas gracias a vos, Gonzalo, y gracias a todos los que nos acompañaron tanto en Zoom como en, en YouTube.